¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como todas las noches, todos los miércoles de cada una de las semanas. Hoy miércoles 23, minutos pasados las 8 de la noche y aquí estamos desde Red 43 Canal para todo el mundo a través de nuestro portal digital de noticias. En esta noche vamos a hablar de turismo, pues ya hemos cerrado prácticamente la temporada de invierno de nuestra región y especialmente de la ciudad de Esquel, y hemos invitado para hacer una especie de balance de cómo ha sido esta temporada de invierno al actual responsable institucional de la ciudad de Esquel en el área turística, que es el licenciado Mariano Riquelme. Lo hemos invitado, vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, bienvenido a Red 43. Gracias. Ya conocés la casa. Sí, he tenido la oportunidad de venir Bueno. en otros medios, digamos, en otras notas, En otras ¿no? No al circunstancias. programa, pero sí Sí. a otras notas, a Bueno, pisos. bienvenido nuevamente a la casa. Bueno, gracias. Che, hablemos un poco de cómo cierra. Ustedes hicieron el otro día una especie de entregar una especie de documentación comparando año tras año, 2018 contra 2019, en materia de resultados turísticos. Se podría mirar mucho más en profundidad todavía. Los números que vi son así superficiales, pero ¿cómo fue la temporada 2019? La verdad Temporada de que invierno, ¿no? sí, la verdad que fue una buena temporada. Lo que hicimos respecto a los números fue presentar el año pasado con este año, mes a mes, cómo fueron en porcentaje general y en cantidad de visitantes. También para desmitificar un poco eso de que uno dibuja los números para decir que hace bien su trabajo, cuando en realidad nosotros los números los hacemos para después analizar la situación y poder tomar decisiones respecto a cómo venimos y qué cambios podemos hacer para mejorar. Entonces, lo que mostramos es que julio de este año fue un poco mejor que julio del año pasado. Septiembre, agosto y septiembre apenas un poquito más bajo. Y octubre está cerrando realmente muy bien, con un fin de semana largo a tope en Esquel y en Trevelin, que hace mucho tiempo que no pasaba. Y el resto del mes también viene muy bien. Son números fríos, porque comparás cantidad de personas y porcentajes. Después, esos números vos tenés que analizar el contexto y la situación en la que se van dando. Nosotros decimos que es una buena temporada y que tenemos motivos para estar contentos porque 40 días antes de iniciar la temporada de invierno no sabíamos si iba a haber centro de esquí, si no iba a haber, si se concesionaba, si lo agarraba la provincia. No pudimos hacer promoción, no pudimos hacer comercialización, no hubo previsibilidad en cuanto a la venta anticipada de un producto como es el esquí, que realmente se vende anticipado. La gente ya en mayo está pensando, el que es esquiador, Sí. está pensando dónde va a esquiar y averiguando y reservando hoteles y demás. Entonces, en ese contexto, después con una empresa que cuando toma el cerro tiene que hacer un montón de trabajos, laburaron con el tema de la confitería, hicieron trabajos en los medios de elevación, hicieron muchas cosas, que también eso te va quitando un poco de fuerza de otras cosas. Nunca dejaron de promocionar y de vender el cerro, pero siempre limitados porque ellos sienten eso de que Les faltaba. les faltaba como para estar en la situación que a ellos les gusta. Óptima Nosotros, en cuanto a y infraestructura. servicios sobre Sí. todo, porque el que viene y que paga un pase y que quiere ir a esquiar, Quiere tomarse algo consume fresco, servicio. caliente, comer, almorzar, lo que Quiere sea. tener Sí. todo en funcionamiento y sobre todo también el cerro operativo en su máxima expresión, y tuvimos varios medios parados por cuestiones de mantenimiento. Se Sí. cambiaron cables, se cambiaron cosas. Eso, les sumado un año electoral que quieras o no, incide en el común de la gente, en el vecino, porque uno no está todo el tiempo, todo el año hablando de las elecciones, pero sí está con sus recaudos de, bueno, ¿Qué va a no se pasar? sabe qué va a pasar a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. ¿La devaluación de agosto? La devaluación de agosto, la situación de la provincia, que también no es menor y que a la persona que está pensando en viajar. Obviamente esas noticias de que una provincia está complicada económicamente, que tiene tomas, que tiene paros, por supuesto que le incide. Teniendo en cuenta todas esas variables, haber tenido una temporada Sí. con los mismos números que el año pasado, Sí. me parece que es bueno. Ahora, los números, vamos a los números. Es un tema que yo, para mí, todavía siguen siendo muy, muy, muy flojitos, están flojos de papeles. Pero es histórico, para mí es mi percepción, ¿eh? Porque nadie me sabe decir los números. ¿De dónde sacan los números? Bueno, ¿De dónde justamente sacan los hemos números? hecho una presentación para la Vos me prensa. decís, hubo tantos turistas, X cantidad de turistas, que tenés un contador que te permite sumar los que entran por la portada más los que bajan el avión. ¿De dónde No, 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 sacas? no. ¿De dónde sacas cantidad de turistas? El dato se saca en temporada alta, se hace lo que se llama un censo. Se llama todos los días,
más de 100 llamados por día, pues se llama a cada uno de los prestadores que atienden el teléfono y que nos pasan el dato. Esa simple declaración jurada. Se llama por teléfono cuántas unidades funcionales, que en un hotel son camas y sí, en un complejo de cabañas son cabañas, cuántas unidades funcionales ocupadas y con cuántas personas. Los dos datos. Porque una cosa es que vos tengas como hotel una habitación para cuatro y se la vendas a uno solo. Y que la tengas con cuatro. Y entonces se preguntan los dos datos y se arman las dos. Pero esa simple declaración jurada del pasajero. Simplemente. Tenemos, por suerte, y esto comparado con otros destinos y con grandes destinos, Bariloche, Puerto Madryn y otros destinos importantes del país, un porcentaje muy alto de respuesta. Alrededor del 80% de los prestadores responden siempre los llamados. ¿Hay gente que no responde? Hay gente que no responde y hay gente directamente que dice no llamar porque nos han pedido no nos llames más por estas cuestiones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Porque no quiere decirte? Sí, no te quieren pasar la información. Quizás porque no entienden por qué los llamamos. Vos imagínate, vos estás en tu laburo y todos los días te llama alguien para preguntarte cuánta gente tenés y bueno, capaz que si no entiende el por qué... Pero es una parte más del trabajo de él. Es una parte más del trabajo. Es como llenar la heladera o cambiar la sábana. Y es algo que... redunda en beneficio. Si se utiliza adecuadamente para lo que se necesita, que es para poder tomar decisiones. O no te contesta porque tiene miedo que vaya a cobrarle en función de lo que... No sé, no hacemos ese análisis. O sea, simplemente hay gente que responde, hay gente que no. Pero todavía es casero el método. Llamado por teléfono. Es casero. Llamado por teléfono es la forma más efectiva que tenemos. ¿Qué han encontrado hasta ahora? Lo ideal sería que cada prestador, cuando hace el check-in de su pasajero, dispara. Pase la información. Dispara, sí. En una planilla digital. Nosotros tenemos en la oficina todo digitalizado. Y se carga el dato y automáticamente con las fórmulas de las planillas se va calculando y por eso podemos tener de forma inmediata el resultado. Sí. Y sin margen de error. De ahí salen los números. Y de ahí salen los números. Y en temporada baja se hace un muestreo. Se toma determinada cantidad de llamados en la semana. Llamamos a veces día de semana y a veces fin de semana. Porque si llamás en temporada baja todos los fines de semana, por supuesto que te va a dar una buena ocupación. Porque el fin de semana la gente viene. Claro. Si llamás el día de semana, que no hay nadie, y llamás siempre el día de semana, entonces se hace un muestreo y se va rotando a los prestadores, no llamamos siempre al mismo. Ajá. Todo ese trabajo lo hacen los chicos de estadística desde 2007 en adelante. Lo bueno de Esquel, de la Secretaría de Turismo de Esquel, es que tiene una persona encargada de este trabajo y enfocada en ese trabajo desde 2007 a hoy. Y hace todos los informes. Después se hacen otras tomas de datos. Hay una persona del año 2007 que hace lo mismo con la misma metodología siempre. Cambiando y mejorando la metodología, tomamos pasantes. Ahora, por ejemplo, tenemos un chico pasante de la universidad que estudia en ciencias económicas. Pero es que todos los años, todos los meses cambia y él lo hace uno distinto. Claro, ¿no está improvisado? Lo que pasa en muchos destinos es que esa tarea la hace un pasante de la universidad y, bueno, viene el chico, trabaja 3 o 4 meses de la pasantía y después lo hace de una viene manera, otro, con un sesgo, con un error. Y pasan esas cosas. Ah. Nosotros tenemos un equipo profesional en ese sentido. Celoso de eso. Una persona muy encargada de esa que... Ahora, lo que hemos incorporado fue pasantes de la universidad y de otros lugares que ayudan a cargar datos. Que ayudan a mejorar ese sistema. Decir, bueno, che, pero aparte de esto podríamos preguntar esta cosa o esta cuenta se puede hacer de esta manera, esta fórmula. Lo de las planillas digitales, antes lo hacíamos a mano. Los chicos pasaban la ocupación a mano, después esta persona controlaba todo. Ahora va a ser un poquito más automático. Ahora es un poco más automático y estamos constantemente buscando la manera de mejorar. O sea que vos esas cifras, que esos números, esos porcentajes que me estás dando... Desde luego que no vas a decir que los dibujás, pero le tenés confianza. Totalmente. Le tenés confianza. Totalmente, sí. Es lo más preciso que podemos hacer con la información que recabamos del entorno. Claro. Porque a mí lo que no es que no me cierra, no me dice mucho cuando me decís tengo un 80% de ocupación. Decime cuánta gente tenés en Esquel. Eso lo podemos decir tranquilamente. Porque a mí y al que escucha, no le suena lo mismo 80% de ocupación que me digas hoy tengo 2.300 turistas en Esquel. ¿Qué capacidad de camas tiene Esquel? ¿Cuánta gente puede dormir en Esquel? Sí, tenemos 2.300 y moneda. El fin de semana largo de 2.300 camas. Sí, pero ¿camas de dos plazas o de una plaza? No, se cuenta por persona que duerme. Ah, por persona que duerme. Por persona que duerme. Una cama doble son dos. Exacto. O sea que nosotros tenemos capacidad para dejar dormir en Esquel, extra de los habitantes de Esquel, 2.300 autorizadas. Después en mi casa yo llego a casa de una persona y duerme, pero habilitado después habilitado, hay un margen de alojamientos que no están habilitados que tratamos y sigamos con los números. Si te animás, sigamos con los números. Ese, o sea, vos me decís que están bastante conformes, siempre se puede mejorar, pero que están bastante conformes con la consolidación y la veracidad de esos datos, de la cantidad de gente que hay y porcentaje.
¿Cuándo vos pensás que se puede dar el otro paso cualitativo, que es decir, cuánto se gastó en Esquel? Ustedes tienen ahí una universidad, de la cual yo siempre soy muy crítico, y no en el mal sentido, tienen ahí una capacidad ociosa de profesional dando vuelta. ¿Cuándo se podrá saber cuánto gastó la gente en Esquel un día, un fin de semana? Yo, viste, leo los diarios nacionales y dicen, Mar del Plata, este fin de semana se volcaron 14 millones de pesos. Bueno, ¿cuánto se podrá eso en algún momento saber? Se puede, el tema es que. Tenés que juntar con Taceta, con la gente de No, la no, no, no. universidad, Eso, ¿con quién? ¿Con quién? vos tenés que recabar ese dato en el campo. En el En restaurante. el restaurante, en la casa de artesanías, en el aeropuerto, con una. Agarrar a la persona que está yendo y bueno, a ver usted cuánto. Y así armas el dato. Yo te puedo calcular cuánto una persona puede gastar. Digo, bueno, una habitación doble sale 1.200 Sí, pero mangos. eso es un estimado. Y te lo estimo y te puedo decir, pero si Sí. vos querés el dato preciso, ¿Hay que hay que hacer trabajar mucho mucho? trabajo de campo para obtener el dato Claro. y que no se, Pero una que ciudad no que sean pretende, claro, pero estimaciones. una ciudad que pretende ser turística, que pretende, que aspira, que digamos, tiene las condiciones naturales, más allá de las limitantes, es como que día a día debería ir incorporando más herramientas finas para tomar decisiones y para saber dónde está parada, ¿no? Porque uno dice, me junto con un hotelero al que le fue muy bien, que yo los veo algunos que publican en las redes sociales y dice, yo tengo 100% ocupación hotelera. Bueno, él está optimista, pero capaz que la realidad del otro es distinta. Entonces, cuando vos tenés las Seguro. herramientas finitas, ya podés hablar más allá del humor social, podés hablar con. Sí, además esas herramientas es lo que te permiten a vos decir, bueno, esto tiene potencial y hay que potenciar y seguir trabajando en este camino, ¿no? O estamos O bien sea, o no estamos calcular la bien. cantidad de personas que trabajan en forma directa o indirecta Sí. es fundamental. Para, todo el mundo dice que el 80% del empleado de Esquel es Es público. ¿De público. dónde sale ese dato? Hoy por hoy es un dato. Son datos que Sí. están ahí, que en algún momento se han dicho o se han Sí, estimado, y son el bueno, tuntún. ahora A mí me gustaría saber concretamente un cuánto hotel es. tiene 30 personas trabajando, entre mucama, la familia que está, Un hotel, sí. y Una cabaña tiene dos, después sí. vos tenés que pensar que trabaja la persona que está directamente abocada a esa, pero el jardinero también trabaja, Sí. entonces es un empleo indirecto, pero ese jardinero, si la cabaña trabaja más, va a tener más trabajo, y si no, el pasto lo corta el dueño. Seguro. Todas esas cosas. Es bueno tener el dato preciso para poder después defender la actividad y dejar de hablar de Al tuntún, al eso voleo. es Cada uno fundamental. guitarrea como quiere. Hemos charlado y hemos trabajado con el Observatorio de Provincia una vez se financió, seguramente te acordarás, hace un tiempo, cuando estaba todavía en Müller, se había financiado con una consultora para desarrollar este sistema de toma de datos para calcular el impacto económico. Todo muy bonito, vinieron, nos dijeron cómo eran las cosas, pero después a la hora de decir de dónde salen las personas que van a ir a tomar la información, hicimos agua. Entonces me llamaba y decía, de fin de semana largo, tenés que mandar dos personas al aeropuerto, dos personas a la terminal, dos personas a la calle y preguntar a la gente cuánto. Y no las tengo. No tenés Entonces, recursos públicos. no las tenemos. Entonces Claro. hay que hacer inversión en eso, que se puede hacer con la universidad o con cualquier otra institución. Sí, no me tomes más gente, no me tomes No, más yo creo que empleados. lo que hay que hacer es trabajar con instituciones que, como vos bien decías, tienen, La Cámara de Turismo, por la un Cámara de lado, Comercio. tienen conocimiento, la universidad, con la universidad hemos trabajado varias cosas, de hecho ahora tenemos proyectado para hacer para el año que viene un plan de marketing junto con la universidad que lo que nos da es transparencia institucional y objetividad. Y hemos trabajado varias cositas, análisis de trabajos de planificación anteriores, que en Esquel hay un montón, plan estratégico desde el plan director de la municipalidad, el Esquel SEAS y un montón de otros trabajos que están ahí. Hemos trabajado con la universidad. Este es un tema que seguramente deberíamos poder trabajar. Y si el resultado de la temporada de invierno fue relativamente bueno, pese a todo lo que enumeraste, ¿cómo pronosticás la temporada de verano, pese a todas también las externalidades? Un dólar relativamente caro, podría estarlo más todavía, pero un dólar caro, lo cual hace que mucha gente no se anime a salir y mucha gente de afuera vea a la Argentina barata. ¿Cómo augurás el verano? Nosotros entendemos que va a ser una buena temporada. ¿Sí? Hay cuestiones. Lo del dólar no se va a saber hasta después de las elecciones, por ejemplo. Hay una cuestión social, un Puede volver a comentario acomodarse, social de puede volver a que acomodarse hacia arriba.
Ahí, 60, está sí. El comentario. Entonces, ese comentario que vos escuchás en cualquier lado, charlando con un amigo, fuera de lo laboral, eso vos te restringe en lo que vas a hacer de acá al verano. Es una incertidumbre. Pero nosotros vamos a trabajar en la promoción. Va a ser una buena temporada, seguramente. Siempre se trabaja mucho para que la gente venga y el destino tiene un montón de cosas para ofrecer. Más allá de las temporadas altas, también estamos trabajando muy fuerte en fortalecer los momentos de temporada baja. Que por ahí es donde ese es el problema más grave que tenemos como destino. Porque nosotros no podemos aspirar a tener en temporada alta 100% de ocupación promedio enero y febrero. Porque eso no sucede en ningún lado. Podemos tener picos un día, un fin de semana, eso sí. Ahora, si vos tenés colapsada la ciudad, no podés trabajar en eso. Lo que sí, tenés que potenciar los meses de temporada baja donde la actividad cae y mucho. Y que es lo que más afecta al sector, a poder mantener sus costos y poder reinventarse y revertir. Con 2.000 personas más, Esquel colapsa desde el punto de vista turístico. Y Esquel, cuando ya tenemos un 80% de ocupación en Esquel, ya se empieza a notar que hay colas en la estación de servicio, los restaurantes están llenos, ya se empieza a notar eso. Sí, y no cuesta, solo las camas. No solo las camas, y cuesta conseguir habitaciones, bueno, camas, claro, para la gente que viene, cuando estás al 80. Entonces, me parece que eso es un buen número para que todos se vayan contentos, porque si vos llegás a un destino que está colapsado, que todos los restaurantes están llenos, se te vuelve en contra. Entonces hay que trabajar también para potenciar otros momentos del año, como octubre, noviembre, que tiene un montón de eventos. ¿Tenés confianza? Con Garato se queda 4 años más, Arcioni también. Macri no se sabe, depende de lo que pase el 27 de octubre, si se queda Arcioni o se queda Macri o viene Fernández. ¿Tenés confianza en que el aeropuerto se termine y la ruta se concrete? La ruta que está en ejecución y el aeropuerto que está en ejecución. Que son dos herramientas importantísimas para la cordillera, ¿no? Son dos logros importantes en Esquel que por ahí no se han capitalizado porque no están terminados. Pero hay una ruta que se está construyendo y un aeropuerto que se está construyendo. Ojalá que sí. Yo creo que si ya se ha hecho la apuesta, se ha hecho la inversión, el gobierno que venga no va a venir y bajarlo así porque sí, va a tener que, en su defecto, si lo quiere sacar, va a tener que justificar el porqué, pero va a tener que explicarlo. Debería mantener estas dos obras que para nosotros son fundamentales. Y mirando ya en largo plazo, los próximos 4 años, Honorato, recién decíamos, eso no es una incertidumbre, se va a quedar. No sé si te quedarás vos o no, si lo has hablado con él, pero ¿cuál es tu aspiración de máxima para los próximos 4 años en materia turística? ¿Cuál sería el logro mayor para vos en los próximos 4 años, si te quedas y te vas dentro de 4 años? En principio, yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte interno en la comunidad, en Esquel, y trabajar sobre la conciencia y sobre esta idea de imagen de ciudad turística que tenemos que tener sí o sí para que cualquier otro esfuerzo valga la pena. Porque si no, si seguimos en la discusión de que sí, de que no. Ya es que él dijo hace un tiempo que era lo que no quería y hoy es... No, yo me opongo. Creo que pueden ser minera y turística, las dos cosas. Sí, seguramente, no sé, pero ya la gente se convenció de eso y lo eligió. Bueno, ahora tenemos que elegir lo que sí queremos. No podemos estar siempre diciendo que no. Y muchas veces se le echa la culpa al Estado, que el Estado no, en Esquel no se puede hacer nada, culpa del Estado. Y en realidad no, somos todos muy conservadores en Esquel, los vecinos y la gente que vino de afuera y se instaló. Somos todos muy conservadores y no nos gustan mucho los cambios. Entonces, no. Para poder tener una ciudad turística, tenemos que aceptar los cambios. Excusa, y la minería es una excusa. Yo creo que es una excusa la minería. La gente dijo que no por diferentes motivos. No me voy a pelear con la gente. Yo creo que es que él puede ser turística porque tiene recursos y puede ser minera porque tiene recursos minerales. Pero cuando se dijo que no la minería, me parece que fue una excusa decirle no a la minería, pero después, la cabeza de la gente, después de 15 años, vos ves que después de 15 años de haber dicho no a la minería, equivocadamente, la gente no abrazó el turismo, no veo yo una conciencia, y en eso creo que coincidís conmigo, no veo una conciencia social, unificada, de decir somos turísticos, atendemos bien a la gente, estamos predispuestos, no crecimos turísticamente, involucionamos. Eso es así, o sea, y... Uno puede tener... Si vos querés ser turístico, tenés que prepararte. Te tenés que preparar y de alguna manera lo tenés que creer. O sea, si vos no estás... Lo tenés que creer. Si vos no estás totalmente convencido de lo que sos y de lo que tenés, ¿cómo vas a convencer a alguien para que venga, claro, que te visite y si no tenés tu casa limpia, ¿cómo querés que te vengan a visitar? Si no la tenés ordenada. Si no la tenés ordenada, ¿cómo querés ir a la casa? Si atendés mal a la gente, ¿cómo querés que te vengan a visitar? No te van a venir a visitar. No puede pasar que... Tengo miles de ejemplos. No puede pasar que un taxista le diga a unos turistas que no se vayan a hacer la analización milenaria porque se van a llenar de barro los zapatos.
Eso no puede pasar. No puede pasar que un mozo de un restaurante le diga a un turista qué hace acá, si acá no hay nada para hacer, esta es la peor época para venir. Y así tengo un montón de gente. ¿Tenés argumentos, tenés anécdotas de esas? Un montón. Yo todo el tiempo me llaman, me cuentan. No, pero ese es un enemigo del turista, ¿no? De alguna manera somos enemigos con esa. Claro. No puede ser que pongamos un cartel de un sendero y que a los 3 o 4 días te lo agarren a tiros. Pero no puede ser que pongas un cartel de no a la mina porque contamina y después contamines la ciudad o digas no a la mina porque contamina y me contamines la ciudad, los canteros lindos, esos que hizo el gobierno hace poquito, que están en pleno centro de la ciudad de aquel, y están estampados con la cara de Maldonado y de no a la mina. La verdad, si vos no crees la minería, está todo bien, yo te respeto, pero cuídame la ciudad. Sí. Hacerla apta para el turismo. Se han hecho muchas cosas en Esquel, creo que hemos tenido un avance. Ya a partir de la base de tener un intendente que en su discurso permanentemente está hablando del turismo y también en la medida que puede, habilita. Ahora estamos en una situación compleja en la municipalidad donde se ha recortado prácticamente todo el gasto para poder mantener lo básico y lo esencial para vivir. Sí. Y yo soy el único que puede viajar, yo soy el único que puede hacer acciones, yo soy el único que puede utilizar su presupuesto. Hay que hacerlo rendir. Está apostando el intendente a esto. Hay que hacerlo rendir. Se ha logrado la obra del aeropuerto, se ha logrado la ruta, se ha acompañado el proceso de licitación de la olla, que cuando se trabó el intendente estuvo, participó y lo acompañó. La obra que se ha hecho en el centro la podés criticar, te puede gustar más o menos, pero la gente que viene de afuera te dice qué linda que está la ciudad, las plazoletas. Te dice qué linda está la ciudad, qué limpia está la ciudad. Y eso, si bien no es 100% turístico, es más urbanismo y para que lo disfrutemos, el turista que viene de afuera lo ve y lo valora. Hay que cuidarlo. Riquelme, ¿te animás a ponerle la firma a lo que acabas de decir? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias.